fantástico. Hablando de ese gol final, de ese último minuto, de esa última jugada, si yo te digo hasta el final... Minuto 95, Mestalla es una caldera y Courtois sube a rematar. Vamos, Real, ¿no? Porque en el Real Madrid no existen los imposibles. Una ilusión, una actitud ante la vida, un grito de guerra. El partido más esperado, el que nos pone a todos la piel de gallina con solo decir su nombre, el clásico. La batalla a vida o muerte por el liderato de la vida se juega en el Camp Nou. Emoción en estado puro. Ya tenemos fecha y rival en octavos de la Champions. Manchester City. La ida en casa el 26 de febrero y la vuelta en Inglaterra el 17 de marzo. La decimocuarta pasa por conquistar Manchester. Hola, muy buenas tardes. Son las 5 y 41 minutos de la tarde y empezamos. Real Madrid conecta con 5 puntos de directo. El primero de ellos, la Ciudad Real Madrid con Alfonso Torres, porque en este Real Madrid, Alfonso, muy buenas tardes. No existe el tiempo para el descanso, ya estamos preparando el clásico de este miércoles. Eso es, Cristina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y por eso el clásico se prepara en estos campos que tengo a mi espalda. Los campos 1 y 2 de la Ciudad Real Madrid, el lugar de trabajo habitual para Zinedine Zidane y para sus futbolistas. Enseguida os contamos cómo se desarrolla el primer entrenamiento, ahora sí, pensando en el clásico de este miércoles contra el Fútbol Club Barcelona. Un entrenamiento que llega después de ese punto que conseguimos en Mestalla, en la última jugada, en el último suspiro, en el último balón, con ese gol de Karim Benzema. Enseguida os contamos qué hacen los titulares del partido contra el Valencia, qué hacen los otros futbolistas que en el día de hoy entrenan a las órdenes de Zinedine Zidane, y os contamos tres procesos de recuperación, los de Lucas Vázquez, James y también Eden Hazard. Hoy todas las miradas estaban puestas en la sede de la UEFA, en Nyon. Allí está Victorio Calero. Muy buenas tardes, Victorio. ¿Cuándo y dónde veremos el Real Madrid-Manchester City de octavos? Mira, Cristina, el miércoles 26 de febrero va a ser la ida de los octavos de final de la Champions para el Real Madrid en Madrid, en el Estadio Santiago Bernabéu. La vuelta será allí, en Manchester, el martes 17 de marzo, de esta eliminatoria estrella, sin duda, de esta ronda de los octavos de final de la Champions League. Manchester City, Real Madrid, Real Madrid, Manchester City. Va a ser la quinta y sexta vez que se enfrenten en esta, la máxima competición continental. De momento, 4 partidos, 2 victorias para nosotros, 2 empates. Enseguida vamos a repasar todo lo mejor que ha dicho, que ha estado con nosotros Emilio Butragueño en el programa especial, y sobre todo nos está esperando otra leyenda madridista, nos está esperando Luis Figo, que va a estar con nosotros en este Real Madrid Conecta. Que no se mueva nadie, que está enseguida. Ya lo sabéis, madridistas, soy Luis Figo, protagonista en Real Madrid Conecta, y estamos también pendientes del baloncesto porque hoy es día de previa. En el pabellón está Noemí Fernández porque nos espera una semana con hasta 3 partidos, Noé. Nos encantan las semanas como esta. Cris, ¿qué tal? Hoy previa, mañana partido, pasado previa, y el jueves volveremos a jugar en Vitoria. Eso solo para empezar, y después de habernos clasificado matemáticamente para la Copa del Rey ganando en Sevilla. Eso sí, ahora tenemos nuevos objetivos. Por ejemplo, continuar invictos en casa, donde mañana nos va a poner a prueba en la jornada 14 de la Euroliga el Olimpia Milán. Tenemos muchos datos positivos teniendo este rival enfrente. Es el partido que han empezado a preparar nuestros jugadores esta mañana. Hemos visto todo lo que han hecho los jugadores disponibles de Pablo Lasso y hemos estado pendientes también de un proceso de recuperación. Luego lo vemos todo. Y con la cantera, Amanda Moreno. Buenas noticias y buenas tardes, Amanda, desde la Ciudad Real Madrid. Victoria para despedir este año 2019 en el Di Stéfano para el Castilla. Eso es, Cristina, y se consigue con trabajo y esfuerzo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en el estadio Alfredo Di Stéfano, donde se consiguen los 3 últimos puntos de este año 2019 en casa. Y decimos en casa porque todavía queda un partido a domicilio. Pero vamos a recordar esos 3 goles que marcan Pedro, Fran García y Franchu Feulassier. Además, ese momento en el que celebra el último gol Franchu Feulassier es muy especial porque rompe con el tópico de que es solo fútbol, porque eso va mucho más allá en su celebración. Enseguida lo vamos a revivir aquí en Real Madrid Conecta. Y
Y hoy queremos que saquéis el niño que todos llevamos dentro. Lo vamos a hacer de la mano de Paola Castillo, porque hoy, Paola, tú nos vas a enseñar la exposición de Lego más grande de toda Europa. ¿Qué tal, Cristina? Eso es. Ya sabemos que es una semana para el Real Madrid marcada pues por muchos acontecimientos. Hoy mismo, este lunes, hemos vivido el sorteo de la Champions, esa competición europea de la que sabemos que somos los números uno. Y eso pasa también con esa exposición de Lego. Es la número uno de Europa. La vamos a ver de primera mano y, como siempre lo hacemos, de una manera muy madridista. Y hoy no solo Luis Figo va a ser protagonista en Real Madrid Conecta, también Van der Vaart y un hombre de la casa que ingresó en la cantera del Real Madrid con solo 10 años y con el primer equipo conquistó 7 títulos, entre ellos una Champions en su primera temporada. Hoy Paco Pavón va a estar con nosotros en el plató de Real Madrid Conecta. Ya en la mesa de Real Madrid Conecta, Noelia González y Miguel Ángel Muñoz. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas, Cris. Semana importante, ¿no? Semana de clásico. Semana de clásico y con muchas ganas, más después de lo que vivimos anoche en Mestalla. Uf, ¡qué final! Yo pegué un grito, o sea, le voy a pedir perdón desde aquí a mis vecinos porque todavía deben de estar pensando qué le ha pasado a esta chica. Pegué un grito tremendo, me alegré muchísimo, celebración por todo lo alto, igual que la que vimos en el campo. Un punto muy, muy importante en un campo muy, muy difícil y en el momento preciso para llegar igualados al clásico y con la oportunidad de asaltar allí el liderato. Miguel, ¿tú cómo lo viviste? El partido de ayer, ¿no? El final, sobre todo. Hombre, pues el final fue espectacular, pero bueno, yo creo que más o menos en la línea de lo que es el Real Madrid. Es decir, estas cosas no nos pillan de sorpresa, sino que, por ejemplo, podemos ir a momentos puntuales que yo creo que todos tenemos en la memoria, sin ir más lejos, el que se vivió en Lisboa en el minuto 92 y 30 y tantos segundos, que fue el gol de Sergio Ramos. A partir de ahí, en los últimos instantes, en los últimos minutos, fiel a la filosofía, a la personalidad del Real Madrid, tenemos otros goles, como por ejemplo, fíjate, y encuentro al mismo protagonista, Sergio Ramos, en el Nou Camp, el año que se consiguen los 5 títulos también, casi casi sobre la campana. Un empate vital. Exacto, remate de cabeza de Sergio Ramos para anotar el empate, que luego sería importantísimo. Otro remate de cabeza también, casi casi sobre la campana en los últimos instantes, en el Bernabéu frente al Deportivo La Coruña. Bueno, son muchas veces cuando el Real Madrid lo ha hecho, y ya se sabe, de ahí el lema, ¿no? Hasta el final. Vamos, Real. Vamos, Real. Ahí está, te lo quiero dejar en alto. La dejas votando. Bueno, arrancamos una semana muy importante, la semana del Clásico, y además semana en la que cada vez se van acercando las Navidades. Y precisamente nos vamos a fijar en eso, en la tradicional comida de Navidad. Sara, muy buenas tardes. Buenas tardes, Cris. Que hoy se ha celebrado con el primer equipo en el Santiago Bernabéu. De fútbol y de baloncesto, eso es, todos nuestros jugadores de las dos primeras plantillas han acudido a esta tradicional comida de Navidad que se ha celebrado en nuestro estadio. Con ellos, por supuesto, toda la junta directiva y a la cabeza nuestro presidente Florentino Pérez. Nos ha dejado estas imágenes, fijaos, aquí está con Lasso, con Zidane, con Ramos, también con nuestro presidente de honor, Paco Gento, uno a uno, el presidente ha charlado, aquí le vemos, así de cariñoso y afectuoso con Modric, también con Gareth Bale, uno a uno con todos los jugadores. Le hemos visto también con los de baloncesto o con los brasileños, como ellos, Casemiro, Militao, Rodrigo y Vinicius. También, atención, con los campeones del mundo, la Provítola, Deck y el Facu Campazzo, Courtois, Coser, Taylor, también en esa misma mesa estaban Trey Tompkins y Eden Hazard, con el belga y también con Karim Benzema. Ha charlado el presidente Florentino Pérez, Paco Gento, escoltado por los capitanes Reyes y Sergio Ramos. Cris, se va acercando ya a la Navidad, como dice, se respira por los cuatro costados y por supuesto también en el Santiago Bernabéu con esta tradicional comida de Navidad. Gracias, Sara. Pues sí, se respira Navidad, lo veíamos la semana pasada en el pabellón de la Ciudad Real Madrid con el árbol navideño que nos enseñaba Noemí Fernández, y también se respira Navidad en el Bernabéu y aquí en Real Madrid Conecta. Miguel, Noé, ¿vosotros qué le pedís a Papá Noel? ¿Qué os gustaría ahora que se acerca el clásico? Hombre, depende si lo extrapolamos a lo personal o a lo profesional. No, 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 profesional... no, estamos hablando del Real Madrid. Mira. Bueno, exactamente, pues, hombre, centrémonos ya en lo Miguel. Personal, ya la carta a los reyes, ya pues los milagros a Lourdes. Te voy a decir, superar el mejor año de Zidane al frente del Real Madrid. Uf,
está complicado, ¿eh? Eso o por lo menos igualarlo. Aquí será ambicioso. Ya sabes que el Real Madrid es precisamente la exigencia máxima y si no fuera por esa exigencia no estaría donde está en estos momentos. Entonces estamos hablando de que el mejor curso que ha tenido Zidane al frente del Real Madrid fue donde se consiguieron los cinco títulos. Bueno, el año de momento camina con paso firme y camina en esa dirección. Además, bueno, ya las sensaciones son tremendamente buenas. 11 partidos, 11 jornadas sin conocer la derrota. Invicto, bueno, sí. Pues vamos a intentar superar, como digo, lo que se consiguió en ese maravilloso año. Que siga la racha, un deseo, ¿no, eh? Yo lo mismo. Yo es que voy a lo grande también. Yo ganarlo absolutamente todo esta temporada. Eso es lo que pido. Y así, si me preguntas en este intervalo de tiempo más cercano, desde luego ganaré el Clásico el miércoles en el Camp Nou. Pues ahora que mencionas el Clásico, ¿cómo lo están preparando los jugadores en la Ciudad Real Madrid? Vamos a verlo. Nos vamos hasta Valdebebas con Alfonso Torres, porque hoy, ya lunes, han empezado a comenzar a preparar ese partido. Alfon, lo más destacado del entrenamiento de esta mañana. Eso es, Cristina, hoy han comenzado y lo más destacado lo vemos sobre el terreno de juego, pero también en el interior de las instalaciones. Recordemos que el de hoy es el primero de los tan solo dos entrenamientos que el Real Madrid va a llevar a cabo para preparar el Clásico contra el FC Barcelona. Sobre el césped, arranca con carrera en la que vemos a los titulares que posteriormente entrenan también en el interior de las instalaciones. Y continúa con este partido que estáis viendo en el día de hoy. Zinedine Zidane cuenta con hasta 5 canteranos, entre ellos futbolistas del Real Madrid Castilla y también del Juvenil A, como por ejemplo Miguel Gutiérrez, quien nos deja uno de los goles de este partido que estamos viendo. Es tan solo uno de los ejercicios del entrenamiento de hoy en el que también, cómo no, y como siempre en la Ciudad Real Madrid se trabaja y mucho la posesión, esa altísima presión que el equipo ejerció sobre el Valencia y que al final dio su fruto también en Mestalla. Esas son las últimas imágenes de los jugadores de Zidane ya preparando el partidazo de este miércoles, Alfonso. Pero es que hay más, porque nos has dicho antes que había tres jugadores, tres nombres propios que siguen evolucionando en sus distintos procesos de recuperación. ¿De quiénes se tratan y cuáles son esas últimas imágenes? Eden Hazard, Lucas Vázquez y James Rodríguez. Y primero, Cristina, nos fijamos en el futbolista belga, de quien el último parte médico lo conocíamos en este mes de diciembre. Recordemos que se lesiona en el partido de Champions contra el Paris Saint-Germain en el Bernabéu. Hoy le vemos entrar en el gimnasio por su propio pie y le vemos llevar a cabo abdominales, ejercicios de fuerza, ejercicios de potenciación y también le vemos subido en una de las bicicletas del gimnasio del primer equipo a un ritmo altísimo. Pero hoy también sobre el césped, no, en la arena nos fijamos en Lucas Vázquez. Ejercicios para ganar fuerza y también para conseguir sensaciones proprioceptivas. Es un paso más en el proceso de recuperación de Lucas. Y sobre el césped, hoy de nuevo y por tercer día nos fijamos en James Rodríguez. Poco a poco va consiguiendo las sensaciones que necesita el colombiano para volver a entrenar a las órdenes de Zinedine Zidane. Y hoy, además, con más intensidad que los días anteriores, siempre pegado al balón, el futbolista colombiano, con picas, con conos sobre el terreno de juego, con circuitos y, cómo no, con finalización en esta fase en la que ya se encuentra James Rodríguez pisando el césped y tocando balón en Valdebebas. Gracias, Alfonso. Esos son tres de los protagonistas de la mañana de hoy en la Ciudad Real Madrid. Eden Hazard, Lucas Vázquez y James Rodríguez. Sobre todo este último que, como nos comentaba Alfonso, cada vez va avanzando más. Le veíamos corriendo, tocando balón y ya está casi, casi a puntito. Nos fijamos en esas imágenes, Miguel, porque os quiero dar un dato. Viendo los entrenamientos, siempre destacamos los tiros a puerta, esa finalización que siempre hacen los jugadores de Zinedine Zidane. Fíjate en los números de este fin de semana en Mestalla. 19 remates, de ellos 6 van a puerta. Claro, viendo estas imágenes, viendo cómo trabajan, luego entiendes lo que pasa en los partidos del Real Madrid. Sí, hombre, si hay una cosa que, por ejemplo, no cambia o no varía por parte del Real Madrid es la vocación ofensiva y la forma y la facilidad de llegar a la portería contraria. Otra cosa diferente es que en algunos partidos se encuentra la portería con mayor facilidad, que la efectividad sea mayor, como por ejemplo sucedió el día del Brujas, donde el equipo remata 7 veces a la portería contraria y finaliza con 3 goles. Sin embargo, ayer, precisamente, la primera parte casi casi fue una tormenta perfecta, donde el Real Madrid en los primeros 30 minutos arrolla al Valencia, pero sin embargo no tuvieron la suerte de cara a portería o el acierto que sí que tuvieron frente al Brujas. Pero lo importante, lo repetimos muchas veces, es llegar. Otra cosa es la finalización. Unas veces se dará mejor y otras se dará peor. Pero lo que está claro es que si tú no llegas, evidentemente no puedes tener la productividad. Y lógicamente, como tú apuntas, y viendo las imágenes, es consecuencia de todo lo que se trabaja, de todo lo metódico que es Zidane, el cuerpo técnico y todo lo que se realiza diariamente en Valdebebas.
Y eso sobre todo, como destacaba Miguel Noé, lo vimos anoche en la primera parte, porque fue un asedio constante a la portería del Valencia. Sí, la verdad es que faltó un poquito de fortuna, porque tuvo unos minutos buenísimos el Real Madrid, estuvo atacando constantemente, intentándolo desde todos los ángulos. Es verdad que el fútbol a veces también es un poquito de suerte. Aún así, los números goleadores del Real Madrid son muy buenos en estos 11 partidos consecutivos que llevamos invictos, porque son un total de 29 goles. Así que la cosa marcha muy bien, lo vemos cada día, se ensaya muchísimo en los entrenamientos y podemos decir que tenemos 15 goleadores diferentes, con lo cual además el gol está muy muy repartido, sabemos que puede llegar de cualquier manera y en cualquier minuto también. 15 goleadores, pero ojo, sobre todo un nombre propio, Karim Benzema, Miguel. Sí, yo ya desde el año pasado no sé cómo explicar el fenómeno Karim Benzema. El año pasado para mí fue la mejor temporada de Karim Benzema desde que llevaba vistiendo la camiseta del Real Madrid, pero es que este año incluso se está superando con creces. Siempre se comenta que lo difícil es llegar, pero en este caso yo no sé si es más complicado mantenerse como lo está haciendo Karim Benzema, y encima con el añadido de que cada temporada que pasa nos encontramos con un Karim Benzema mucho más completo y con un futbolista total, ¿no? Ahora mismo ya no es el típico jugador que era generoso con los compañeros, que les asistía, que era el amigo absolutamente de todo el mundo, ¿no? Ahora, más allá de eso, que es importante, se ha convertido en el auténtico killer, ¿no? En el 9, egoísta, y ir a la portería, y bueno, de hecho las cifras